El Instituto Superación San Francisco está ubicado en la colonia San Buenaventura de la ciudad de Comayagüela, en el sector suroeste de la zona capital. El Centro Educativo Superación San Francisco es de carácter oficial. Es así que un grupo de docentes practicantes de la carrera de Licenciatura en Informática Educativa que desarrolla el Programa Especial Universitario de Formación Docente PREUFOD de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán hacen la propuesta de un proyecto de capacitación docente al que han denominado Capacitación Docente en el Uso de la Tecnología Informática Aplicada a Cada Área Curricular. Esta capacitación es un espacio que permitirá a los docentes desarrollarse, fortalecerse y sensibilizarse a través de la ejecución de temáticas y estrategias que contribuyan a mejorar la comunicación. Al capacitar a los docentes en el uso y aplicación de las herramientas tecnológicas, se tratará de resolver la problemática estatal de implementar técnicas que vengan a innovar el campo educativo, hacer que el docente implemente nuevas técnicas que faciliten su labor docente y mejoren la calidad educativa que se brinda en el centro educativo. Trabajar con lo que son cosas de publicidad que se publicen, ¿verdad? Le da mucha plantilla de diplomas, tarjetas y todo. Sí, exactamente. También encontramos, ¿quiénes han trabajado con...? Papá les hablaba acerca de la fuente de poder, que es esta caja de acá. Muchas veces cuando hay altos voltajes de electricidad y se quema, mucho cada vez que nosotros, les pregunto, ¿por qué se llamará Windows? Exactamente, el Windows, nosotros trabajamos con ventanas, ¿verdad? Cambiamos al color azul, ¿verdad? Utilizamos donde dice la A y nosotros buscamos el color. O los colores que nosotros creamos. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros aquí en el teclado, va a cambiar del tipo de teclado que nosotros tenemos. Aquí hay una opción, hay una tecla. Paz. Entonces nosotros seleccionamos sobre esa imagen que tenemos aquí esta tecla, le damos un clic. Los docentes que participaron de esta capacitación demostraron un entusiasmo al momento de hacer sus prácticas, ya que cada tema dado por los instructores daba paso a que los docentes hicieran un ejercicio práctico. De esta forma, es como se llevó a cabo la capacitación docente en el uso de la tecnología. Y sabemos que lo que aprendió cada maestro lo pondrá en práctica.